Hola, hoy somos la clase de quinto de primaria y hoy os vamos a hablar sobre la moneda social. Tirso. ¿Cómo se llama la moneda social de Zaragoza? El euro. Lucía, ¿existe alguna moneda social en tu clase? Sí, se llaman tickets y una vez a la semana, si nos hemos portado muy bien, ganamos 2 tickets. Si nos hemos portado regular, ganamos 1 ticket. Y si nos hemos portado mal, ganamos 0 tickets. Y además, podemos comprar excursiones y tarjetas. Darío, ¿te gustaría que hubiese una moneda social en Gallur? Sí, porque así podríamos consumir menos y reciclar para que esté el planeta más limpio. Hasta aquí todo sobre la moneda social. Esperemos que os haya gustado. Adiós. Y hasta la próxima.